Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, esta es la tecnología sostenible que la marca automotriz multinacional japonesa Honda rescató del olvido. Y bueno, como sabemos, la firma automotriz multinacional japonesa aprovecha la Semana Europea del Hidrógeno para regresar por todo lo alto a este sector tecnológico, presentando el prototipo de su nueva pila combustible. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la actual situación de incertidumbre que viven los compradores de automóviles posee su reflejo en el panorama de incertidumbre tecnológica que cada fabricante automotriz capea como mejor sabe y puede. Bueno, hay una pura razón práctica y económica en aquella búsqueda de la vía definitiva al futuro. Algunas alternativas deben inevitablemente descartarse o aparcarse. Y bueno, en el caso de la automotriz multinacional japonesa Honda, su gran descarte a principios del milenio fue el hidrógeno, una forma de energía que, si bien llegó a la calle, a la ciudad en el año 2008 con el modelo Clarity, no tuvo un éxito reseñable, lo cual llevó a la automotriz multinacional japonesa a cambiar su enfoque y centrarse en sus motorizaciones híbridas. Y bueno, sin embargo, a lo largo de este año 2023 y a la vista del nuevo auge que experimentó el hidrógeno como alternativa a los vehículos eléctricos de baterías, la automotriz multinacional japonesa Honda recuperó con acierto su línea de trabajo en este campo y ya augura un futuro para las pilas combustibles, especialmente dentro del transporte pesado. Y bueno, un porvenir cuyo símbolo más palpable es el prototipo de célula de hidrógeno que exhibirá en el marco de la Semana Europea del Hidrógeno, que será entre este 20 y 23 de noviembre. Y bueno, según se desprende del comunicado de la firma automotriz multinacional japonesa, su nueva pila de combustibles, al mismo tiempo compacta pero bastante potente, y se diseñó para poseer una larga durabilidad y un equipamiento que permita su instalación en un amplio espectro de vehículos, con especial atención a los dedicados al transporte de alto tonelaje. Y bueno, y es que para la automotriz multinacional nipona, las principales aplicaciones de esta tecnología serán los vehículos comerciales, así como también la maquinaria de construcción y los sistemas estacionarios de generación de energía. Y bueno, de hecho, la firma automotriz multinacional japonesa ya está trabajando junto a la también multinacional japonesa Isuzu en un camión con pila de hidrógeno que debería comenzar a producirse en torno al año 2027. Y bueno, no obstante, Honda no deja de lado por completo a los coches turismo y vehículos ligeros, porque también se verá esta pila en algunos modelos, como por ejemplo el CR-V FCEV, cuya salida al mercado está confirmada para América del Norte y Japón para el año siguiente, o sea, 2024. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.